Hola a todos y todas, buenas tardes. Muchas gracias por escoger este track, el bueno, que he visto que en los panfletos el track 5 también ponía MP, pero es este, habéis acertado todos. Mi charla de hoy se titula Conociendo AMP, Accelerate Mobile Pages, que bueno, a lo largo de la charla ya os diré que os olvidéis ya de las tres palabras, que os quedéis solo con la abreviatura, pero bueno, llegará. Y antes de empezar, bueno, mi nombre es Julia Ballina y antes de empezar os quería preguntar un par de cuestiones, que no sé cuántos de vosotros conocéis aquí AMP, no sé si alguien, vale, veo bastante gente y no sé si alguien ha llegado a trabajar con AMP o ha desarrollado cualquier cosa, vale, muy bien, vale, no está mal. Que la verdad que me sorprende ver a tanta gente aquí, la verdad, porque el AMP ha sido una tecnología o una iniciativa bastante polémica durante toda su vida. No sé si alguien es un apasionado de AMP, no creo, pero bueno, yo tampoco. Yo vengo a contar mi experiencia con AMP y tratar de ser lo más objetiva posible con este tema. Y mis tres objetivos son que conozcáis la tecnología, bueno, todo el proyecto, que ya ha crecido bastante, ya tiene bastantes ramas y subdivisiones, ¿vale? Que salgáis con una idea de cómo montar una pequeña primera página en AMP, que es lo que yo he hecho en su tal. Ahora hay muchas más cosas, emails, stories y demás, pero webs es lo que hice y que a ver si consigo que sea ameno, ¿vale? Comenzamos. No suena, maldita sea, tenía que haber probado. Sonaba a truenos y todo muy épico, pero bueno, os lo imagináis. Bueno, nada, he hecho esta chorrada porque el logo de AMP es un rayo, ¿vale? Entonces, os cuento, me presento yo primero, ¿vale? Soy Julia Ballina, trabajo en The Cocktail, soy eso, front-end developer y team lead en el área. Soy asturiana, vengo de Oviedo a dar esta charla, soy asturiana de las que no sabes canciar, como podéis ver en el vídeo. Me gusta viajar, me gustan los animales, aunque yo a ellos creo que no les gusto tanto. Y aunque veáis aquí, bueno, aunque esto sea carnaval y sea una pose, es verdad, también me gusta mucho pelear por lo nuestro, ¿vale? Por las mujeres. Tenemos un par de iniciativas en The Cocktail que por tratar de impulsar y mejorar e igualar, equilibrar todos estos verbos, las mujeres, la presencia de las mujeres, sobre todo en tecnología, en nuestra empresa, ¿vale? Y si luego ya llegamos a impactar más allá de nuestra empresa, genial, ¿vale? Entonces, empezamos ya, ¿vale? Disclaimer, como toda buena charla, yo ya os he dicho que no, ni trabajo para Google, ni para AMP, ni tengo intención a corto plazo, así que lo que contaré aquí, pues, bueno, pues es en base a mi experiencia y no hablo en nombre de nadie, ¿vale? Hablo solo por mí misma. Trataré de ser lo más objetiva posible, como dije. Lo que pasa es que, bueno, que ya que estoy yo aquí arriba, pues alguna opinión daré yo también, ¿vale? No. Tal. Empezamos, ¿vale? Por el principio. Si a día de hoy nos ponemos a investigar qué es AMP, llegamos a su web, bueno, tenéis arriba el logo, ¿vale? Y la web nos planta una cabecera que nos dice esto. AMP es Web Component Framework, es una librería de componentes web, para crear fácilmente websites, bueno, user first websites. Esperas unos segundos y te dice stories. Esperas un poco más y dice ads. Eso ya. Y emails. Y vuelvo a empezar, ¿no? Websites, stories, ads, emails. ¿Por qué tantas cosas? Sigues un poco más en la documentación y lo ves así. Lo ves así categorizado, ¿vale? Es AMP, que son todas estas cosas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Vale? Yo hace un año di una charla en Asturias de este mismo tema y hace un año pues, no había tantas cosas. Me he tenido que actualizar. ¿Y cómo hemos llegado hasta este punto? A mí me parece muy complejo hablar de todas estas cosas porque no, o sea, en común tienen el AMP y poco más. ¿Vale? Entonces, os voy a contar un poco, vamos a hacer un viaje en la historia de AMP para entender cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Vale? Que, en qué era en su inicio y en qué se está convirtiendo. No es un gran viaje porque AMP nace en el 2015, tampoco 4 años, tampoco nos vamos muy lejos. Y todo comienza cuando Google anuncia en su blog de Blogspot que lanzan Accelerate Mobile Pages, el proyecto Accelerate Mobile Pages.
Lo llamaba así, ¿vale? Luego ya veremos que cambian el nombre, pero bueno, se llamaba así en un inicio. Dentro de este proyecto, digamos que con este anuncio, ellos ya están anunciando lo que hoy en día conocemos como MP Websites y MP Ads, que a día de hoy están mucho más evolucionados, pero de inicio, o sea, en el inicio solo había estas dos partes, ¿vale? Centrándonos un poco en la parte de websites que anunciaron en su día, ¿vale? Esto, puede que alguna cosa esté un poco obsoleta respecto a eso, porque me estoy situando, ¿vale?, en ese momento temporal. Os cuento un poco de dónde salió, qué nos contaba Google y por qué planteaban esta iniciativa, ¿vale? Nos decían, bueno, lo siento si alguien trabaja en estas webs, he cogido dos grandes webs de referencia españolas, de deportivas, que entiendo que tienen mucho tráfico, y no quiero dejar, o sea, no sé si alguien trabaja en ellas, lo siento de verdad, tenía que haber preguntado antes, pero bueno. ¿Por qué nos dice esto? Porque dice, o sea, 2015 es hace nada, y en 2015 ya el consumo de noticias, de web a través de los móviles era altísimo, pero, o sea, y todo el mundo habla de mobile first, se nos llena la boca diciendo mobile first, pero la realidad es muy distinta. La realidad es que tú estás en Google, das a diario as y te pones a mirar qué estás cargando, aparte que tarda, bueno, lo he puesto simulando un 3G rápido, pues me dice que tarda 10 segundos y ¿qué estoy viendo? Estoy viendo dos noticias, ¿cómo puede ser que tarde 10 segundos esto? Pues eso, hay para todos, ¿vale? Si vas a marca, pues tú ves marca, fijaros por favor en la noticia de drama en Cornellá, intento clicarla y se me va tres veces. Toco, pero por favor, solo quiero ver una noticia, ¿por qué me lo pones tan difícil? ¿Vale? Entonces, Google, con esto en mente, dice, pues voy a hacer algo, ¿vale? Porque no sabéis hacer la web. Pues ya os diré yo cómo hay que hacerla, ¿vale? Entonces, ¿qué lanza Google? Lanza, según ellos, una nueva iniciativa de código abierto con el objetivo de mejorar de forma dramática el rendimiento web mobile. Bueno, esto lo traduje yo. Pero, porque dramática, me gustaba la palabra dramática, pero en español no creo que se diga de forma dramática en este caso, pero vale. ¿Y qué? Vale, esto es como la misión, ¿no? Objetivo, mejorar de forma tal y iniciativa, ¿vale? ¿Pero qué? Vale, ¿qué me das? Dice, el proyecto se basa en AMP HTML, es un nuevo framework abierto creado completamente a partir de tecnologías web existentes, que vienen a ser HTML, CSS y JavaScript, que permite a los sitios web crear páginas web ligeras. Y yo, otra vez yo, traduciendo cosas. Y junto con la presentación nos ponen este vídeo, que es como la primera imagen que, o sea, imagino que estaréis muy acostumbrados, si no utilizáis el móvil y navegáis con él, estaréis acostumbrados a esta forma de ver noticias, de que tiene ya AMP, ya nos ha metido en la cabeza, pero era la primera vez que se veía algo así, que veis carga instantánea y puedes hacer slide entre noticias relacionadas, pero diferentes medios, ¿vale? Era la primera vez que se veía algo así. ¿A quién habla Google, ¿no? ¿A quién se refiere cuando lanza esto? Pues en un inicio él buscaba impactar a los publishers. Bueno, llama publishers, o sea, no sé cómo traducirlo, a los editores, a los periódicos, todo tipo de web de contenido, que es eso. Su mayor dedicación es publicar, vaya, publicar contenido e imágenes, ¿vale? No tanto a pues, un e-commerce y tal, sino a webs de contenido. Y ya, metiéndonos en lo técnico, ¿cómo nos propone conseguir esto? ¿Vale? Muy bien, optimizar la web, pero ¿qué me dices? Entonces, nos plantea un framework de componentes, pero ¿y qué lo diferencia eso de otros frameworks de componentes? Como, yo qué sé, material de Angular, yo qué sé, cualquier framework de componentes que podáis utilizar en vuestro día a día. Pues nos dice, pues esto, porque tiene como un proceso, ¿vale? Me he arriesgado un poco con las imágenes, lo siento, sí. Tal. Tiene tres fases, ¿vale? Una de, nos marca unas reglas, ¿vale? Como si fueran los mandamientos de AMP. Nos pasa un validador, nos dice, vale, has cumplido o no las normas, y si las has cumplido, vas al cielo que representa la caché de Google, que bueno, cielo o no tan cielo, pero digamos que es el gran premio, ¿vale?
Os voy detallando una a una en qué consiste cada cosa. Las reglas, pues teniendo el gran objetivo de mejorar el rendimiento en mobile, Google lo aterriza en dos grandes bloques o categorías, ¿vale? Por un lado, conseguir una carga instantánea, de ahí el rayo, y para ello, pues pone unas normas. Estas son como sus principios, digamos, que luego se aplican a código, ¿vale? Sus principios son asegurar que nada bloquea el primer renderizado de la página, ¿vale? Que nada de JavaScript, ningún iframe de terceros, ni un píxel de métricas, nada bloquea ese primer renderizado. Que solo puedes meter JavaScript de AMP, porque él lo ha hecho y él sabe que está bien y no se fía de ti. Y de manera asíncrona, para evitar que bloquee el primer renderizado. El código de terceros, también para evitar que se bloquee tanto el renderizado como el hilo de JavaScript, que esté controlado en iframes, el código de terceros, ¿vale? O sea, lo puedes meter, pero está en un iframe y ya se ejecutará cuando yo quiera que se ejecute. Y añade limitaciones en CSS, que os detallaré un poco más tarde. Y, bueno, la carga de las fuentes debe ser eficiente, dicen eso, pero en realidad a las fuentes no les han hecho nada. Yo creo que no han sido capaces de meterles mano a las fuentes. Y priorizar la carga de los recursos para solo cargar los necesarios. Que, pues lo que hemos visto de Ash, que me ha cargado 10 megas y he visto dos imágenes, pues que AMP dice, no, vas a cargar solo las imágenes que necesites y el contenido que necesites, ¿vale? Y el otro gran bloque es, pues, garantizar una buena experiencia de usuario en nuestra página. Que esto está más ligado con el ejemplo de marca, que os he puesto de marca.com, donde pues yo estoy viendo mi página y me pega tres saltos. Pues no, eso no debería pasar en mi página, ¿vale? Entonces, para conseguir eso, AMP dice que todos los recursos deben indicar su tamaño estáticamente, que esto tiene un matiz, pero viene a ser que él en el momento de cargarse tiene... O sea, tu web es, debe ser adaptativa, ¿no? Pero en el momento de cargarse, él sabe dónde se está cargando, sabe las dimensiones que tiene el móvil y en base a unos parámetros y él sabiendo las dimensiones que tiene tu móvil, debería ser capaz de calcular siempre el tamaño de todos los assets, aunque no cargue, ¿vale? La imagen no la ves, pero él sabe cuánto va a medir, entonces te obliga a que se lo indiques con ciertos parámetros. Y ya está, él ya luego se encarga de cargarla cuando tiene que ser y no va a saltar porque sabe el hueco que va a ocupar, ¿vale? Se minimizan eso, los recálculos de estilo y solo permite animaciones aceleradas por la GPU pues, para evitar gasto innecesario de recursos. Vale, esto es así, principios así muy alto nivel, ¿vale? ¿Qué es esto en código? Pues viene a ser HTML5 y aquí empiezan las tijeras. No te deja meter etiquetas, ¿vale? Directamente tu página de HTML, no, esto no lo puede llevar, y no lo puede llevar y no valida y ya está, no hay tutía. Hay etiquetas con limitaciones, script deform, por ejemplo script, como no vas a poder meter JavaScript, pues ese tipo de scripts no los puedes incluir en tu página. Los formularios, pues tienen que tener unos atributos concretos, ¿vale? Todo esto está en la documentación de AMP muy bien explicado, no os voy a contar yo aquí detalle, ¿vale? Solo que tengáis una idea de lo que no nos deja hacer, ¿vale? Y además, pues hay etiquetas de HTML que las traduce, sobre todo las referentes a contenido audiovisual o bueno, o iframes. Te obliga a cuando donde tengas una imagen, pones una MP imagen. No pones una imagen. Las imágenes están prohibidas, tienes que poner su versión de la imagen, que no es más que una encapsulación que por debajo va a tener imágenes, pero él se encarga de añadirle la lógica que él necesita para cargarlas cuando quiere cargarlas y asegurarse de que todo fluya, ¿vale? Más o menos. En cuanto al CSS, que este bonito logo, pues si no lo conocéis, creo que es el logo de CSS. Si no, pues lo rulamos y ya está, ya no pasa nada. Vale, de CSS, ¿qué nos dice? Que solo puedes tener un máximo de 50 kilobytes de CSS, o esto creo que no ha cambiado, no lo he vuelto a mirar, pero creo que sigue siendo así. Que ese CSS, bueno, y esto, yo la primera vez que lo dije, yo, bueno, pero ¿y cómo sé eso? Pues bueno, su validador te ayuda. Si te pasas, te avisa, te has pasado tantos bytes. Ay, a refactorizar.
El CSS tiene que estar inline en la cabecera, ¿vale? No está en un recurso externo que se carga en nuestra página, sino que está todo puesto en la cabecera para así ahorrarnos una llamada extra que no necesitamos. Solo permite esto en línea con los recálculos de repintar nuestros elementos, solo haga animaciones aceleradas por GPU. Las únicas que se permiten a día de hoy, que se calculan solas por la GPU nuestra, son las transiciones de opacidad y transform, ¿vale? Entonces solo esas las va a permitir AMP, el resto no hagáis transiciones de anchos, altos, márgenes y paddings, que no, ¿vale? No, creo que esto no rompe, pero no le hace caso. Y que no podéis poner important en vuestro CSS, que no deberíais, pero pues no nos deja. ¿Y qué pasa con el JavaScript? Pues nada, se lo carga. Se lo carga y solo puedes poner su JavaScript, ¿vale? Tienes que meter siempre la librería Core y, pues en función de lo que quieras construir, cada componente que te ofrece AMP tiene su librería JavaScript, ¿vale? Quiero meterme una AMP Lightbox, importo su JavaScript de forma síncrona siempre y a funcionar, ¿vale? Y meto la etiqueta AMP Lightbox en su sitio. La librería Core, que es obligatoria, ya está. ¿Cuánto tal? 15 minutos. Broma. La librería Core, ¿qué hace la librería Core? Pues la librería Core se encarga de la carga de recursos. Por ejemplo, lo que hablábamos de las imágenes, es la librería Core la que hace los cálculos y, o sea, mira el scroll del usuario, ¿vale? Y cuando esta imagen ya está en el viewport, pues te la muestro. Antes no la has necesitado, te la enseño ahora, ¿vale? En línea con eso, dentro del componente de la librería Core ya hay dos componentes que consideraron lo suficientemente importantes como para no tener que cargarlos aparte, que son el AMP Image y el AMP Pixel. Y está, eso, si los quieres utilizar, los utilizas solo con la librería Core, no tienes que importar nada más. Optimización del performance, la librería Core hace una serie de tareas a la hora de servirla, bueno, de procesar la página. Una de ellas es como ofuscar un poco el JavaScript para que, bueno, JavaScript, perdón, el pseudo JavaScript que hay en algún componente, AMP Bind y demás, ofusca código para que pese todavía menos. Hace algunas tareas de ese tipo. Y incluye el AMP Validator, que es el que nos dirá si vamos al cielo o no, ¿vale? Os hago un enseño un poco de lo que sería el Hello World en AMP HTML y es esto. O sea, es como HTML, salvo que la declaración de HTML de la etiqueta pues lleva un rayo, o sea, puedes poner un rayo o poner AMP. ¿Vale? Pero ahí estás indicando que es la especificación que han desarrollado sobre HTML para AMP. ¿Vale? Eso es como si veis una web y veis su código y veis que tiene el rayo, es AMP o lo pretendía. ¿Vale? Luego en el HEAD, estas son las mínimas, o sea, esto es lo mínimo que debe tener nuestra página. ¿Vale? Tiene que tener todos estos y luego más. Hay el meta con el charset. El siguiente, el link rel canonical, no es totalmente necesario. No lo es. Porque esto lo que hace es relacionar nuestra página con su homóloga en HTML, ¿vale? Las dos páginas son distintas. O sea, el código de AMP no tiene que vivir separado de HTML. Puede ser que no tengas el HTML, ¿vale? Si solo tienes AMP, solo tienes AMP. Pero si tienes las dos, la forma de relacionarlas y que veas, para los bots y demás, que sepan que es la misma URL, o sea, el mismo contenido, la forma es esta, ¿vale? Con el link rel canonical. Entonces, luego tenemos el viewport para responsive. Tenemos un style AMP boilerplate, que es un poquito de código CSS, que ya meten ellos para hacer sus cositas con sus componentes. Y la librería Core, que es obligatoria. A continuación, que este también es un poco opcional. Está ahí puesto, sí, está bien puesto. Nuestros estilos custom, que van a estar en línea. Y ya el body. No tiene mucha ciencia, no me lo parece. Pero bueno, que lo veáis. Pasando al siguiente punto de validación,
como os decía, la librería Core tiene pues su validador, ¿vale? Para utilizarlo en desarrollo, basta con poner a nuestra URL development igual a 1 y pues, esto es lo que veis en consola. Veis el validador mostrando los errores. Es la forma, no sé si existe a día de hoy, bueno, creo que hay extensiones y demás, pero bueno, esta es la forma más habitual de trabajar con AMP y cumplir sus requisitos, ¿vale? Viendo el validador de esta forma en consola. Y no tiene mucho más, es cumplir las reglas y comprobarlo en la consola, no me parece que tenga mucha más. Y pues el último, el cielo. He puesto Google AMP Cache, pero a día de hoy ya hay más. Bing también tiene su caché de AMP, Cloudflare también tiene su caché de AMP, se han unido todos a la iniciativa, pero bueno, Google, esta era la original, ¿vale? ¿Qué significa que nos cache Google nuestra página? Significa que nos va a generar una URL suya en sus... Bueno, esta es la forma que tiene, ¿vale? Example.com viene a ser nuestro site. Nos genera una URL en sus dominios y nos lo sirve él. La imagen se ve, bueno, se ve bastante tal. Que es un ejemplo, ¿no? Que sin caché de Google, suponiendo que no tengas tú tu propia distribución de tal, sirves desde un mismo punto, pues con la caché de Google te aprovechas además de todos los servidores que tendrá a lo largo del mundo, ¿no? Que todo llegará mucho más rápido y lo sirve desde su dominio. Y al servirlo también desde su dominio, nos ahorramos tiempos. Esto que veis aquí pues son como la cascada de performance de las llamadas a dos páginas, ¿vale? Son, a ver, ¿qué tal? Estoy en google.com y he hecho clic en dos páginas. La de la izquierda no está en la caché de Google y la de la derecha sí. ¿Y qué vemos aquí? Que en la de la izquierda tenemos en Connection Start, en la parte de establecer conexiones con nuestro dominio de turno, vemos pues DNS Lookup, Initial Connection y SSL, que con la caché de Google no vamos a tener, ¿vale? Y ya son unos milisegundos que nos ahorramos en nuestra llamada y en la carga de la página. No son la misma página, no miréis más, pero que veáis la diferencia, ¿vale? No, de abajo no miréis. Y esto un poco de resumen muy rápido y denso de lo que es AMP Websites, ¿vale? Yéndonos a AMP Ads, que era el otro que anunciaron en su día, no me atrevo a daros mucho detalle de esta parte porque en mi vida he trabajado con anuncios y no quiero meter la pata. Solo sé que es una especificación aparte, que los anuncios en Google, en AMP, te obliga a meterlos a través de un componente y obliga a los anunciantes a entrar por el aro y a tener que desarrollar sus anuncios dentro del componente de AMP, Ads, ¿vale? Entonces es como una segunda especificación para que los anunciantes construyan sus anuncios para que sean servidos en las páginas de AMP. Suena un poco retorcido todo, pero bueno, no os puedo decir mucho más que no he trabajado con ello, ¿vale? Vale, avanzando en el tiempo, os pongo un par de sucesos de los años posteriores, ¿vale? En 2016, Microsoft anuncia soporte para AMP en su aplicación Bing, ¿vale? La competencia, bueno, no sé si se puede considerar competencia, pero digamos que su rival más cercano, anuncia que soportará AMP, que entiendo que es un golpe de efecto para AMP. En 2017, Twitter, como publisher, empieza a enlazar sus páginas AMP desde sus apps. ¿Qué significa esto? Que si tú compartes un enlace en Twitter y ese enlace tiene versión AMP, Twitter va a priorizar tu versión AMP frente a la HTML. ¿Y por qué hace eso? Pues porque AMP tiene un validador y tiene la garantía de que tu página va a cargar rápido. Como publisher es lo que quiero. Y por eso AMP pues, triunfa como triunfa. Yo entiendo esa parte. Y por continuar en la línea de la historia de AMP, saltamos ya al 2018 y AMP sigue creciendo, ¿vale? Se va por otras ramas, o sea, siguen reforzando las webs. De hecho, se van enfocando a un público más general, aparecen e-commerce, aparece AliExpress, tiene todo, por lo visto tiene toda su e-commerce en AMP y siguen avanzando y viendo futuros mercados posibles para AMP. Entonces empiezan a hacer hasta conferencias de AMP, que creo que fue este el primer año así a lo grande, y lanzan las AMP Stories y AMP for Email en beta,
O sea, bueno, anuncian que están desarrollando tal y que en la versión Gmail Developers ya está disponible AMP for Email, ¿vale? ¿Qué son las stories? Pues no me voy a parar mucho tiempo porque son, como imagino que muchos de vosotros conoceréis Instagram y sus stories, pues han tratado de llevar eso a la web y a las noticias sobre todo. Y es un formato así como mucho más ligero, pues habrán hecho sus mediciones de que las noticias son muy densas, vamos a ponerlas en un formato más atractivo. Pero ¿qué son en realidad las AMP Stories a nivel técnico? Son un componente de AMP, no son nada más. O sea, los puedes poner en cualquier página de AMP y son AMP Story, tienen su librería JavaScript, lo que pasa que son un poco densas y igual a nivel de marketing tenía más sentido darles su entidad y su categoría y han decidido hablar de ellas como al mismo nivel como si fueran webs o como si fueran tal, pero son un componente que puedes meter en cualquier sitio, ¿vale? Con esta estructura, story page, cada una de las stories y una AMP story general. Y yendo a AMP email, pues a mí personalmente es una de las cosas que he visto de AMP que he dicho, pues oye, esto no está mal. Cuando lo contaron, pusieron un par de vídeos de ejemplo. Y os voy a poner uno de ellos, de cómo podría ser un email de Doodle. ¿Conocéis Doodle? Es una herramienta para hacer encuestas del grupo, sugerir fechas, votar. Bueno, ¿lo conocéis? Sí, ¿no? Pues no os lo cuento. Entonces, dicen cómo podría ser un email de Doodle, ¿vale? Tú lanzas una encuesta y han participado 10 de 11, te da la opción de seleccionar qué fecha ha ganado, haces clic, haces don, añades al calendario y todo eso desde el email. Y esto, pues ¿por qué no? ¿Por qué los emails son tan aburridos, tan estáticos, ¿no? ¿Por qué no tal? No, no digo que la forma de afrontarlo a AMP sea igual la correcta, pero ¿por qué no darle un poco más de vida al email, ¿no? Entonces, bueno, yéndonos otra vez a AMP y cómo lo plantean ellos, añaden una nueva especificación, ¿vale? Antes teníamos HTML, la etiqueta HTML AMP, ahora la llaman HTML AMP for email, ¿vale? El rayito o AMP, puedes nombrarlo como quieras, for email. Y veis que este es el Hello World de tal y es mucho más sencillo, no necesita tanto CSS ni tantas metas ni nada, ¿vale? Y quería contar una anécdota, preparando la charla, que estaba revisando pues, el anuncio oficial de uno de los mayores desarrolladores de AMP. Pues decía, lanzamos AMP for email y estas son las razones, ta, ta, ta. Y una persona comenta, muy inocente y muy tiernamente, estoy confundido, ¿por qué estamos usando la versión 4 de AMP? No recuerdo haber visto ni la 2 ni la 3. Esto va a estar semánticamente versionado. Vamos a dar soporte a 4.1, AMP 4.1, AMP 4.0. Y parece muy tierno y muy bonito. Todos le pusieron corazones, ya veis que no, el 4 es un for en inglés. No es la versión, ¿vale? O sea, hemos visto aquí lo que es el código del email, pero que ocurre un poco más a más bajo nivel en nuestro gestor de correo y en nuestro envío de correo. AMP declara un nuevo MIME type, ¿vale? Un MIME viene de Multipurpose Internet Mail Extension y viene a decirnos, bueno, dentro, las MIMES son como un árbol dentro de nuestros correos. Es que esto no lo voy a saber explicar bien, pero veréis ahora esto, como un árbol, ¿vale? Nosotros definimos el tipo de contenido, Multipart Alternative, y cada uno de los content types define un tipo de contenido, ¿vale? Digamos que el content type que veis arriba, multipart, es el padre, y dentro tiene unos hijos, que a su vez son content type, y uno es texto plano, y luego el siguiente es AMP, XAMP HTML. Este XAMP HTML se lo han inventado ellos. ¿Y qué está ocurriendo aquí? El multipart alternative indica que son alternativas de un mismo contenido, entonces si mi gestor de correo entiende XAMP HTML, bueno, mi gestor de correo decidirá si entiende XAMP HTML, pues pintará el AMP HTML y si no, pintará el plano y ya está. ¿Vale? Esto es como a más bajo nivel lo que está haciendo AMP para pintar sus correos y para que no romper
los gestores de correo de hoy en día, ¿vale? Y bueno, os dejo aquí una herramienta que tienen para hacer pruebas con AMP for Email que te envía correos. Puedes probar a enviarte correos, yo lo he hecho sin querer, pero bueno, que te logas con tu cuenta de una cuenta de Google, por supuesto, y te puedes enviar correos, ¿vale? Entonces, hasta aquí AMP for Email y empieza un poco la polémica, ¿vale? Aquí también había truenos, pero bueno, no pasa nada. Que hay, como os decía, hay bastante polémica alrededor de AMP, ¿vale? No, bueno, no lo digo yo, lo dice la gente. Los hay, pues, una carta a AMP, un poco suaves. Luego los hay que todavía dicen AMP will still suck, bueno, pues que apestará todavía. AMP no es bueno, matemos a AMP. Bueno, hay diferentes grados de agresividad, ¿vale? Pero en líneas generales no gusta a mucha gente. ¿Por qué no gusta? Pues hay un montón de razones, la verdad. Porque puede parecer, o igual es, por mucho que AMP sea open source, está Google detrás y hasta hace bien poco solo desarrolladores de Google, de la división AMP, digamos, igual se desligaron de Google, pero salieron todos de Google, eran los que manejaban el repositorio. Por mucho que sea open source, yo miro pero no puedo tocar, ¿vale? Era un poco la política que tenía. El tema de los anuncios es un poco turbio, yo creo. No, prefiero no meterme porque es un poco turbio, pero ahí está. Y pues la caché de Google, por mucho que nos cache y nos sirva más rápido, trae muchos problemas de seguridad. Estás sirviendo tu página desde otro dominio, pues bueno, puede ser un poco cuanto menos sospechoso de cara a phishing, o da muchos problemas de cross-domain. Bueno, hay una serie de temas que dicen ya hay estándares porque te quieres inventar tú tus cosas, ¿vale? Que hay uno que se ha quejado especialmente, que me ha gustado y me ha hecho gracia. Ha dicho, ha ido al repositorio de AMP, se ha molestado, tomado la molestia de firmar todos los consentimientos que hay que firmar para escribir ahí, y ha dicho que era una basura. Y ya está. Y tan ancho me quedo. Que no sirve para nada, que es basura, que no lo queremos. Bueno, le han cerrado el hilo y tal, pero ahí está, mostrando su malestar como tiene que ser. Y ya, por si no me creéis, yo os enseño ya la prueba definitiva, que es el mejor termómetro de medir la opinión de todos los internautas. Pues que está ahí, yo no lo digo yo. Tengo que añadir una cosa, y es que Google AMP es malo, vale. Google AMP es basura, vale, pero es cáncer. Pues no creo que mate a nadie. Entonces yo entraba a mirar. Y resulta que AMP, pues, o sea, no se refiere solo a AMP, AMP es adenosín monofosfato, resulta que es una proteína relacionada con el cáncer, y me venía bien, pero bueno, hay que decirlo todo, ¿vale? Entonces, continuando, volviendo a la historia, avanzamos. Vale, bueno, eso, veis que había un montón de polémica, ¿no? Entonces AMP dice, vamos a hacer algo. ¿Vale? Vamos a seguir con ello. Vamos a ver si anunciando un nuevo modelo de gobierno, tratando de ser más transparentes, esto cambia y la opinión pública va a nuestro favor. Entonces, pues hicieron un modelo de gobierno donde definieron los comités que tenían que crear y la gente que debería estar. Lanzaron, creo que, unas elecciones y pues aquí tenéis las nuevas personas que forman parte de AMP, de su comité de consultores y asesores, y luego el comité directivo técnico, que ya es más variado. Hay Pinterest, Pantheon, Google, Twitter, Microsoft. Y hay un par de nombres que quería destacar. No sé si veis, hay un Pablo Delgado del País, tenemos representante español del grupo Prisa. Y hay otro par de nombres que quería yo destacar también, que no sé si veis, a Guillermo Souza. ¿Nos sorprende algo? Terra había muerto. Pues me he enterado que no había muerto. En Brasil sigue vivo Terra. Terra murió en todos los países hispanohablantes menos en Brasil. Y ahí tenemos a Guillermo Souza en AMP, para que veáis las cosas de la vida. Y luego el otro que quería destacar, pues es Terence Eden, que no era la única persona que no tenía empresa. Y dije yo, este hombre, no sé, me suena de algo.
Vaya. Miradlo. Es él. Para que veáis, ¿eh? ¿A dónde se llega comentando en GitHub? Vale, pues volviendo a la historia, destacar aquí que en marzo de este mismo año, AMP ya lanzó AMP for Email a todo el mundo, ¿vale? Ya no es beta ni tal, ya lo puede usar cualquiera. Y junto a este anuncio, pues otros gestores, otros clientes de correo se han comprometido a dar soporte. Outlook se comprometió a sacarlo en este verano y lo sacó, pero en versión desarrollo. Creo que no, bueno, creo que se puede activar y si alguien trabaja con Outlook podrá utilizarlo. Yahoo Mail dijo que sí que lo sacaría, así, como lo puedo decir yo. Y se sumarán todos al carro, imagino, porque, bueno, les interesa, supongo. No trabajo tampoco con ningún cliente de correo, pero bueno. Una animación. Vale. Y este año ha habido una segunda conferencia de AMP, ha sido en Tokio. Y ahí es donde han anunciado que no me llaméis Accelerate Mobile Pages, con todas las palabras, llamadme solo AMP, porque ya veis que hacemos muchas más cosas, ¿vale? Y puede crear confusión. Ya está, sin más. Y además han anunciado AMP Script como un componente nuevo para AMP Websites, que, vaya, pues eso, antes lo quemábamos a JavaScript y ahora lo queremos un poco, ¿vale? Os cuento brevemente qué consiste este nuevo componente, porque también tiene sus reglas y sus restricciones, pero viene a ser que dan soporte ya a tu JavaScript custom, ¿vale? No solo las librerías de AMP, sino que ya puedes meter tu propio JavaScript que puede interactuar con tu página siempre y cuando esté dentro de este componente. ¿Y qué reglas nos ponen? Que este JavaScript se va a ejecutar en un web worker que viene a ser como tratar de crear un segundo hilo, bueno, sí, se ejecuta en paralelo al hilo principal de JavaScript y así pues se evita que me bloquees la carga de página, ¿vale? Que es su mayor preocupación en la vida. Soporta una lista limitada de APIs, que bueno, está ahí enlazada, pero no todas las APIs del navegador las puedes utilizar, solo las que te permiten ellos. Le añade un peso máximo a los scripts, no vaya a ser que a alguien se le ocurra pasarse, y algunas consideraciones especiales de seguridad, que ahora mismo no lo recuerdo, la verdad que no he llegado a utilizar este todavía, pero hay alguna consideración extra en cuanto al JavaScript que tienes que crear, ¿vale? Y ya está aquí. Y este es el día de hoy. Esto, todo esto que os ha llevado hasta aquí, hasta donde estáis, a escucharme a mí, ¿no? Todo esto no es mucha casualidad que tantas cosas os hayan traído a este día de hoy. Pues yo creo que sí. Tenía una demo, pero no me va a dar tiempo. Así que era muy sencillita y muy tonta. ¿Ah, sí? ¿Me lanzo? Venga. Eso estaba un poco mal, lo siento. Vale, pues venga, ¿por qué no? La idea es que os enseñe cómo hacer vuestra primera web en AMP. Lo que el ejercicio que he planteado es, tengo una pequeña web, es una tontería, ¿eh? No os penséis que voy a hacer nada del otro mundo. Tengo una pequeña web que tiene una lista, o sea, vamos a ver un par de componentes de AMP, ¿vale? Voy a mi carpeta, AMP, commit. Bueno, voy a lanzar un servidor que sencillito, sin más, para que veáis el resultado. Esto no me interesa. Vale, y vemos el código. Espera. Esta es la web que vamos a convertir en AMP, ¿vale? Soy, pues si no lo he dicho, soy fan de Eurovisión, ya lo digo ahora. Es una tontería, un logo, un título, esto es una lista que se está cargando por Ajax, que no lo habéis visto, pero lo veis ahora. El top se carga, me devuelve un JSON y tengo un modo noche que está muy de moda, ¿vale?
solo es texto, muy sencillito. ¿Cómo sería esto en AMP? Vale, no sé si lo leéis bien. No, es que si no. ¿Un poco más? ¿Así? Qué difícil, ¿eh? Vale. Este es el índice que tenemos, ¿vale? Es HTML normal, un header, un main y tres cositas. Esto es una plantilla que cuando me llega el JSON la relleno con la imagen, el índice. El JSON lo tenemos aquí con los tres países, su imagen. Tenemos luego un CSS linkado, que es muy sencillito, no tiene ninguna ciencia el CSS en este caso, y un JavaScript que lo que nos hace es, no miréis mucho por favor, pero es funcional, pide el JSON, imprime la lista, o sea, se está ejecutando aquí, pide el JSON, cuando le llega imprime la lista y convierte pues, los índices en lo que venga del JSON, ¿vale? Utilizando, como haciendo yo el propio templating de los elementos. Y además añado el evento del listener al click del modo noche, que cambia una clase en el body, ¿vale? Cambia una clase en el body y es mediante custom property de CSS que veis que se añade la clase y la clase pues cambia los colores que tocan y los elementos se cambian. Se ve bien. Vale, pues nos ponemos a ello. Lo primero será crear un fichero AMP que lo vamos a llamar pues index AMP HTML y hacemos el, a ver, tengo algunos trucos, ¿vale? El scaffolding de la página, ¿vale? Que ya está aquí, mi ranking de Eurovisión. Hay que poner el corazón, esto es. Bueno, no lo vamos a poner, que se vuelve tonto. Y aquí va el contenido, ¿vale? El resto está preparado ya con lo que hemos visto antes del Hello World de AMP. El contenido, pues vamos a ir a lo bruto. Vamos a ir al index que ya tenemos y lo vamos a copiar y pegar. Desde el body hasta abajo. Bueno, el JavaScript no lo voy a meter porque se me va a quejar. Uy, y no quiero que se queje ya. Lo metemos todo, guardamos y me voy al navegador. Esta es mi página ahí HTML, pero quiero la de AMP. Y el development igual a 1 para el modo de desarrollo. Vale. Errores, no se ve nada. Fantástico, no he hecho gran cosa. Vale, pero ya empezamos a ver aquí cosas, ¿no? Type en template, vale. Template, bla, bla. Sí, bueno, vamos paso a paso. CSS. He hecho un pequeño truqui. CSS no nos interesa mucho, pero lo he minificado, ¿vale? Yo a mi manera, para ponerlo aquí en línea, para que no nos moleste y que se vea bonito, ¿vale? Eso no nos interesa mucho. El siguiente punto va a ser convertir la lista que vimos antes. Vamos a ver cómo llamar a mi JSON, ¿vale? AMP no me permite JavaScript. ¿Cómo llamo a mi JSON para que me devuelva el top de 3 que quiero yo, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Qué elementos tengo? Pues tenemos AMP list, que pues vamos a la documentación y nos dice esto nos permite hacer llamadas dinámicas de JSON. Mira lo que necesito, qué casualidad. Necesito pues cargar la librería de componente como siempre, así que me voy a mi cabecera, pues las pongo todas juntitas. AMP list, también tengo un truquito, ¿vale? Aquí está, me cargo la librería, ¿qué más me dice? Vale, pues lo uso así, bla bla bla, y AMP list indicándole ciertos atributos, ¿vale? Me lo cojo, ya ves tú, y me lo llevo. Así se programa en AMP, para que veáis. Y aquí está mi lista. ¿Qué me dice? Un ancho, un alto, un layout. La verdad que estos atributos ahora mismo no me voy a meter, me valen tal cual están, pero el source sí, ¿no? Lo que me interesa es data, donde tengo mi top, JSON. Vale, genial. Algo más que, bueno, vamos a intentar esto bien, que siempre es muy importante, para que las cosas se vean bien, y la cerramos. ¿Algo más que tenga que traer? Vale, aquí vemos que
hay una plantilla, vaya, qué oportuna de plantilla, me va a venir, está bien, indica el tipo, ¿vale? AMP, o sea, AMP List en este caso, utiliza el motor de plantillas Mustache para este tipo de llamadas y vuelta, y lo que va a hacer esto es hacer una llamada AJAX a nuestro JSON, nos lo devuelve y lo que devuelve lo parsea utilizando este template que estoy definiendo dentro. Entonces, pues me dice que el tipo es AMP Mustache, pues yo me lo traigo, que no lo tenía aquí, y me lo traigo. Y me lo cierro, no me lo cierres. Pero, ¿qué pasa? AMP Mustache también necesita su JavaScript, ¿verdad? Porque no me viene tal, no me viene por defecto. Vengo a AMP Mustache, digo, ah, vale, este es el JavaScript. Vale, lo metemos también. Lo que quieras. Y aquí está AMP Mustache. Vale, si miramos ahora nuestra página, debería verse un poco mejor. Vale, aquí me está diciendo, tu respuesta debe contener un array o objeto. Un segundo, que no lo vais a estar viendo bien. Ah, sí, mejor. Tu respuesta tiene que contener un array de objetos o ítems. Vale. ¿Qué significa eso? A ver, no lo sé. ¿Qué me dices? Vas a la documentación y dices aquí, ah, mira, este JSON tiene un ítems ahí. ¿Qué pasa? ¿Que está esperando un ítems? Miras a ver por aquí y parece ser que... ¿dónde está? Por aquí. Te dice sí, que espera que tu JSON empiece por ítems para iterar sobre ellos en la plantilla, ¿vale? De Mustache. Pero mi JSON no empieza por ítems. Y yo no voy a cambiar mi JSON porque AMP me lo pida, que podría, pero no. Pues nada, hay un atributo que te permite cambiar eso, ¿vale? Pues digo AMP List, mis ítems no son ítems. Y se me ha acabado el tiempo. Pero ya lo veis. Hasta no he acabado, pero bueno. Ya está, no me va a dar tiempo más. Vamos a respetar el tiempo de la organización y de la gente. Ya está. Si alguien quiere que se lo enseñe todo, ya que venga ahora y se lo cuento, ¿vale? Y muchas gracias a todos.